Hola amigos y bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200. Hoy les traigo una noticia de nuestro país. Y comencemos. La USA Navy y la Marina de Perú estrechan lazos en Sub-10 2022. Ambas fuerzas navales participarán en la reunión de líderes en la base de naval de Point Loma del 31 de octubre al 4 de noviembre. La Marina de Guerra del Perú estará enviando a un pequeño pero importante grupo de oficiales para participar en una reunión de líderes con la Armada de los Estados Unidos, teniendo como marco el ejercicio de guerra antisubmarina Sub-10 2022 y además para participar en la conferencia de crítica final del mencionado ejercicio. La comandancia de la Fuerza de Submarinos de la Armada de Estados Unidos ha cursado sendas invitaciones a la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, con la finalidad, en primer lugar, de tener presente a oficiales del Instituto Armado Peruano en la reunión de líderes que se desarrollará entre ambas marinas en la base naval de Point Loma, en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, entre el 31 del presente mes y el 4 de noviembre próximo. Conferencias. Asimismo, la Fuerza de Submarinos de Estados Unidos ha solicitado la atención de oficiales navales peruanos para tomar parte de la conferencia de partida y zarpe de submarinos Bapizagua de la Marina de Guerra de Perú, de la ceremonia de clausura de despliegue operacional Sub-10 2022 y de la conferencia de crítica final de la edición de este año de Sub-10. Para la reunión de líderes, la Marina de Guerra del Perú ha designado al vicealmirante Luis José Polar Figari, comandante general de operaciones del Pacífico, y al teniente primero Fabio Cristóbal Camacho. En dicho evento, la Armada Peruana podría apoyar en la elaboración de la programación, planeamiento de futuros ejercicios Sub-10 y de las actividades administrativas asociadas. La participación en el evento servirá además como constancia de interés de participar en próximos ejercicios combinados y de despliegues operacionales con la Armada de los Estados Unidos. Por otro lado, pero también dentro del ejercicio Sub-10 2022, la Marina de Guerra del Perú ha designado al capitán de navío Chitichoy Kifox, comandante de escuadrón de submarinos, y al capitán de fragata Eduardo Claudio Gálvez, jefe de la escuela de submarinos, para que se hagan presentes en los eventos de zarpe del submarino Bapizagua y la conferencia de crítica final y clausura de ejercicio Sub-10 2022, que también se llevará a cabo en la base naval Point Loma, en las mismas fechas que la reunión de líderes. Y bueno amigos, finalizó esta interesante por parte de la US Navy y la Marina de Guerra del Perú, que estrechan lazos referente a los ejercicios Sub-10. Y si les interesó el contenido, no se olviden comentar, suscribirse y apoyarme con un me gusta. Hasta la próxima.